Hoy nos toca el quinto video. ¿Cómo están, personas y personitas que les gusta las muñecas de colección? Esta es nuestra primera muñeca de colección. Vamos a hacer unas 5 más. Espero que te gusten las ideas. Si quieres las puedes vender, las puedes regalar este 14. Puedes hacerlo con tus personas favoritas, pasar tiempo con ellos. Y yo te voy a dar las ideas. He estado probando, prueba y falla, y prueba y falla. Y las cosas que me han servido te las voy a compartir a ti. Yo sé que te pueden servir, ¿sí? Y no te olvides, por favor, de suscribirte y tocar la campanita de notificaciones. Y cuando vamos a subir la siguiente muñequita de colección, te va a mostrar YouTube. Sígueme en Facebook y en TikTok también, que te voy a dejar el link acá abajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer, en el anterior video estamos haciendo el molde del zapatito. Acá el pie le he puesto uno, le he puesto, si tú quieres puedes ponerle una bolsita, alguna otra cinta también, pero eso sí que no maltrate la pantimedia que tiene, ¿sí? Ahora mira, le he dejado secar mucho, no debía haberle hecho dejar secar. Pero bueno, como todo tiene solución, debíamos hacer esto antes de que seque mucho. Ya hemos cortado así una, como una V bien, bien pegadita, bien planita, para que entre y salga el zapatito ya. Ahí. Entonces, como ya tenemos la base ya para el zapato, vamos a comenzar a parchar por todo lado. Con mucho cuidado de ensuciar el panticito, ¿sí? Y tratemos de hacerlo conjuntamente al otro para que tengan un parecido los dos. Sean pues unos zapatos, uno más parecido al otro, el derecho y el izquierdo. Ahora vamos a parchar por todo lado. Vamos a parchar todos los huequitos, cositas raras que salieron por ahí. Acá le estoy poniendo una punta. Como cuando era niña veía un grupo que se llamaba Locomía y así tenía un zapato. Y lo dejamos secar. Ahora vamos a poner las rayitas, las líneas de donde vamos a pegar el cabello. Te pido que por favor lo hagas con mucho cuidado esta parte ya. Estoy marcando dónde voy a pasar la línea porque no voy a hacer un lado chueco. También puedes hacerlo con lápiz y si tal vez te equivocas, lo borras. Pero como estoy haciéndolo con marcador, decidí no puedo equivocarme, ¿sí? Entonces por acá, por detrás de la oreja, así. Es necesario hacer esta línea porque vamos a poner el cabello por esa zona. Y es muy difícil cuando no haces la línea, muy difícil tener el tino para poner el cabello así en una sola línea. Bien, vamos a poner la silicona caliente. También saben, ¿no?, que esta es la lana gruesa. La hemos deshilachado. Es la lana gruesa que tiene 3 hebras. La hemos deshilachado. El tamaño del pelo tiene casi 30 centímetros. Entonces le hemos dividido 15 y hemos hecho un nudito. Para pegar en la cabeza cada nudito, ¿ya? Entonces ya hemos puesto la línea del cráneo. Ahora vamos a poner la línea de los lados, pero vamos a ponerlo de esta manera, así ponemos silicona y pegamos así los nuditos de la lana. Vamos a seguir toda esta línea. Ya hemos puesto, miren, se pueden darse cuenta, sí queda silicona, algunos hilos de silicona que después vamos a ir sacando ya por todo lado, ¿ve? Por todo lado, por todo el cuello. Y si ves que se va saliendo, le aumenta silicona, no, pero con mucho cuidado que no se vea en la cara. Ahora, después de haber puesto todo eso, seco la silicona y le estoy poniendo este pegamento instantáneo por todo lado. Acá también te tienes que dar cuenta que le estoy echando, pero de esta manera, porque si le voy a echar por atrás, de repente la gota va hasta el ojo, la cara y lo va a malograr. Ya lo vamos a lograr como si fuera una gota de agua. Entonces ya secó. Voy a separar los pelos. Bueno, las lanas que ahora van a ser pelo. Tú si quieres lo puedes hacer con el peinecito de perro. No, yo no lo he traído. No lo he traído, pero estoy usando este peine y me resultó genial.
le bajé bastante el volumen peinando de esta manera. Le peiné de esta manera desde abajo hasta arriba, lo que era grande el cabello, entonces yo voy midiendo a qué tamaño quiero que el cabello esté, ya hasta ahí. Bien, ahora de haber bajado ya el tamaño, el volumen, voy a hacerle las trencitas correspondientes. La trencita que sea de atrás para adelante ya, para que se pueda mostrar el pelito también. Hemos amarrado con un trozo de lanita y le hemos cortado el mismo tamaño de la otra trencita. Ahora aquí quise hacer esto, lo veo opcional, si quieres hacerlo y genial. Y le puse un poco de porcelana y he puesto unos hilitos así plateaditos bien bonitos. Y voy a ponerlo así alrededor de su trencita. Bueno, eso es opcional, ¿no? Si tú quisieras. Si no, la dejas así nomás. Y lo voy a amarrar ahí o lo voy a poner con un poquito de porcelana, de silicona para que se pegue. ¿Ya? Ya ese es opcional, pero yo quise hacer eso. Bien. Vamos a ir con el siguiente paso. Bien, los zapatitos aquí están, ya han secado, ya se han formado mejor, se pueden sacar y poner y sacar. Entonces ahora vamos a hacer los taloncito y la plantilla, ¿ya? Entonces estos son como unos suecos. ¿Saben cómo son los suecos, no? Esos zapatitos de madera talladitos. Entonces algo similar, ¿ya? Entonces ponemos y vamos a comenzar a limar, seguir arreglándolo. Si ves que hay unos huequitos, unas situaciones ahí que no te gustan, es creo que el momento donde tú puedes así usarlo, la porcelana como si fuera arcilla y ponerlo, ¿no? Suavizarlo por todo lado y genial, ¿ve? Ya vas a poderlo formar. Formamos el zapato derecho y el zapato izquierdo. Con agüita rebajamos. Le vamos a rebajar de esta manera. Bien, ahora ya hemos hecho ese paso en el zapatito. Voy a sacar esta cinta con mucho cuidado, sin malograr el panticito, ¿ya? Realmente este panticito es grueso, pero tal vez tú estás usando un panticito bien delgadito. Yo te recomendaría que no le pongas esta cinta, le pones cinta de madera o... ¿Qué le dicen? Cinta, claro, cinta de madera le dicen. Yo no lo tengo, por eso hice con eso, pero yo te recomiendo que lo hagas, ¿ya? O sea que no se maltrate el panticito. Bien, le vamos a poner acá, ya queda, y el otro también, bien, ahí nos está quedando, ya. Ahora voy a hacer acá, también se me secó, debería haberlo hecho antes. Estoy agarrando un punzón o un bisturí para hacerle los agujeritos. Voy a hacer en todos los dos lados. Como es abierto el zapatito, no va a tener ningún seguro, se van a salir. Por eso he hecho estos huequitos para poner una especie de pasador o agujeta para que se puedan estar en el piecito, ¿no? Y no se caigan. Ahora le voy a hacer lo siguiente. Ojo, pestaña y ceja. Bien, vamos a parchar, a resarcir. Vamos a ponerle una línea de porcelana por todo, por alrededor del zapatito, ya, para que no se vea así todo cascoso por todo lado. Y vamos a seguir arreglándolo, haciéndolo bello el zapatito, ya. Así nos está quedando. Así nos está quedando. Ya. Y terminamos de rellenar todo alrededor ya con agüita. Nosotros nos tenemos que ayudarnos con nuestro vasito de agua.
Siempre con nuestro vasito de agua dejamos secar el vasito de agua, dejamos secar el vasito de agua y así. Y quiero preguntarte qué nombre ya has decidido que le vamos a poner a nuestra muñeca. Hay uno que me han dado una idea, Mari, que nuestra muñeca se llame Mari. ¿Qué te parece? A ver si me pones en los comentarios qué nombre le podemos poner. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? Febrero. se pasa muy rápido febrero. Espero que estés bien. Bien, ahora vamos a hacer el gorrito. Para lo cual yo te voy a enseñar, dependiendo del tamaño de la cabeza que tenga tu muñeca, cómo yo hice el gorrito, ¿ya? Voy a medir desde acá, desde abajo de la oreja, debajo de la oreja derecha, izquierda, aquí. Y voy a marcar ahí. Y nos sale con esta cinta métrica 20 centímetros. 20 centímetros. Genial. Ese es el contorno de la cabecita. La visera, que nos va... vamos a hacerlo más o menos así, 5 centímetros. Ya, la parte de atrás. No quiero que me quede muy ancho. Ni muy, muy ceñido. Más o menos... Voy a hacerlo midiendo unos 6-7 centímetros, ¿sí? O tal vez le puedes hacer más. Tal vez le puedes hacer de más centímetros. Cosa que si te... digamos de 10 centímetros ya. Y si te queda muy, muy grande, lo puedes ajustar. Cosa que si te queda chiquito, no se puede. Yo voy a usar acá 10 centímetros. Si es que me queda grande, yo lo voy a ajustar nomás. Lo voy a ajustar. Pero si me queda pequeño, como les digo, no se puede arreglar, ya no se puede hacer nada, pues, ¿no? Entonces, así vamos a hacer nuestra muñequita. Me saca 20 centímetros, 10 centímetros de ancho. Esta es la visera. Miren la visera, cómo lo he hecho. También tiene 20 centímetros así de largo. Tiene 5 centímetros de ancho. Y a este lado lo que he cortado así medio boleado es en 4 centímetros. Esto tiene 5 centímetros. Y esto desde la esquina hasta ahí tiene 4 centímetros. Y lo he redondeado. Me he marcado esto y lo he redondeado. Lo he doblado en dos y lo he cortado. Cosa que los dos lados tienen el mismo tamaño. De estas vamos a hacer dos viseras y dos partes de atrás en la tela. Bueno, estoy usando esta tela del vestido. Entonces acá voy a poner, voy a marcar con una tiza o con un jaboncito acá un lado, todo el rectángulo. O sea, vamos a hacer dos rectángulos ya. Ahí tenemos, lo hemos cortado, un centímetro dejamos y vamos a usar así y así está. Vamos a coser los dos lados de la cara para adentro, cosemos así y dejemos abierto un lado. Acá en la visera también vamos a unir los dos lados satinados, este lado y el otro. Ya, y vamos a coser así. Mira que yo todo el vestido y el sombrerito, todo lo estoy haciendo a mano porque no me ha llegado mi máquina de coser, porque me lo iban a enviar por encomienda y como hay bastantes disturbios, hay paros en mi país, no ha llegado, no están saliendo las empresas. Entonces acá he volteado ya la parte de atrás de la visera o del sombrerito, y esto también lo he volteado ya lo he volteado la visera, y lo voy a planchar tanto la visera como la parte de atrás para que podamos pasar a coser. Voy a voltear y planchamos, volteamos y planchamos, volteamos y planchamos. Ahora acá la parte de la visera voy a cerrarlo como si fuera una cartuchera. Ya le marqué por donde voy a doblarlo y lo voy a coser. Pero como no tengo máquina de coser, le voy a dar una zurcida ya.
no importa con otro color, solamente es una zurcida para poderle pasar la plancha y para poderle coser, ¿no? Con punto máquina. Como te digo, todo el vestido, el zapato, el pantisito, la muñeca, todo, todo está hecho a mano. Así que no tienes excusas para decir que no tienes máquina de coser o el otro. Bien, acá vamos a unir, meto esta parte, también lo he marcado acá de la visera con el jaboncito, porque para que no lo cosa yo chueco. Voy a poner acá los alfileres para que no se mueva y voy a pasar a coserlo. Pues ya lo he cosido, ahora voy a pasar acá a hacer una línea, voy a rematar acá todo el contorno de la viserita, todo el contorno. Entonces voy a agarrar el hilo, felizmente tengo el hilo del mismo color, te sugiero que hagas lo mismo y voy a coser pues toda esta parte, ¿ya? Primero vamos a zurcir esta parte, después vamos a coser lo demás. Esta es la parte de atrás de la visera, mira, he agarrado un hilo, lo he zurcido, ya, y voy a jalar ahí, voy a jalar y voy a amarrar. Mira, en el caso que te quede muy grande para la cabeza de tu muñeca, solamente le cortas 2-3 centímetros midiendo de la cabeza de tu muñeca. Esta parte de atrás lo cortas y lo zurces así igualito. Entonces acá vamos a hacer esto lo siguiente. Como es así, y ahí vamos a zurcir. Agarramos y cosemos todo, 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 todo. Lo vamos a coser todito. Bien, entonces ya hemos terminado de coser la viserita. Ahora vamos a hacer los adornitos de la viserita, para lo cual he agarrado una masa que se me está secando y es media ploma, entonces, o negro también lo puedes hacer. Vamos a hacer unas cabecitas de calavera, de cráneos de esta ave, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios. Cuervos, ya, cuervitos, cráneos de cuervos. También puedes hacer unas calaveritas, no hay problema. Lo que estamos buscando hacer esta muñeca es una muñeca así medio siniestra, la que son muñecas de colección, pues. En otra oportunidad hacemos muñecas bonitas, como las que hay, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a hacer este tipo de muñecas, no sé por qué, pero a mí me gustan estas muñecas. Puede ser también, ¿no? Porque cuando era niña yo quería este tipo de muñecas y no había, pues. No las vendían en ningún lado. No las vendían y... Ay, pues me quedé con el gusto, ¿no? Puede ser, ¿no? Problemas psicológicos de infancia. Pero a mí me gustan estas muñecas. Pero si tú quieres, podemos hacer otras, ¿no? Es más, vamos a hacer, hay unas que me dice una seguidora a quien aprecio mucho, que me está pidiendo escarlata, sí, ya, vamos a hacerlas, vamos a hacer esta serie de muñecas de porcelana, así de colección, y ¿cómo es que se llama? Y ya, pues vamos a seguir con las otras muñecas animes. Así, kawaii, ya, está bien. Bien, acá ya está el gorrito, como ustedes, ya le di una lavadita, una planchadita. Y le puse este suavizante donde huele riquísimo. Si tú quieres venderla o la quieres regalar, después de hacer, antes de que le pongas pues los adornitos, así, dale una lavadita. Le pones ahí unos aromatizantes para tela, así, suavizantes, y queda bien rica pues la muñeca, ¿no? Bien, cuando la agarras tiene un olor bien especial, y bueno, si la vas a vender es un plus, ¿no? Y si la vas a regalar nunca se van a olvidar de ti. Bien,
hemos amarrado acá la cintita roja, porque las rositas del gorrito también van a ser rojitos. Por eso escogí... Ay, bueno, no tenía otro color de cinta, más que todo eso. Ya, bueno, acá estoy agarrando estas rositas para que no se deshagan, porque pensaba sacar estos alambres, pero si los saco se van a deshojar. Entonces he optado en doblar el alambrecito así. Realmente esos alambres son muy simples y se doblan fácil. Voy a medir dónde quiero poner. Son 3 rositas y 4 cráneos de ave que vamos a poner. Ya, voy a medir dónde voy a poner. Para que no me salga chueco pues las florcitas, ¿no? Y como estoy poniendo porcelana, cerámica al frío, cerámica, diré, silicona caliente, se va... Y si me equivoco un lado, lo saco, lo pongo al otro lado, va a quedar feo. Entonces tengo que medir primero dónde voy a poner las rositas, ¿ya? Lo mides dónde vas a poner primero, después recién pones la silicona caliente. Y también mides dónde vas a poner los cráneos de avecitas, ¿ya? Porque si sacas, pones, sacas, no se va a malograr tu gorrito. Acá nos falta uno y vamos a pegar. Para ir al siguiente paso. Ya me falta un cráneo. Se me ha perdido un cráneo. No sé quién me robó el cráneo. Rayos. Lo voy a buscar. Estoy usando estas perlitas y cuentas de diferentes tamañitos. La mayoría son plateados. Ya. Entonces la perlita y los diferentes. Hay cuentas así en forma de tubito. Hay otras que son en forma de... así de aro de anillo. Entonces me va a servir mucho para adornar esta parte de del gorrito. Entonces voy a hacer esto voy a coser por atrás y voy a poner acá una perlita, ahí voy a poner una cuenta, digamos, en forma de tubo, más allá voy a poner otra y voy a hacerlo como si fuera un salpicón, como las estrellas así salpicadas por todos lados. Eso le va a dar un efecto bonito al gorrito. Ya, entonces un efecto más como que... ¡Ah, su madre! ¿Qué pasó acá? ¡Qué hermoso gorro! Bueno, algunas personas no les ha gustado pues mi gorrito. No les ha gustado, entonces... ¿Qué puedo decir? Es que, ¿saben que estos son cosas diferentes que cada uno... En YouTube hay de todo, ¿no? Ahí encontramos todo tipo de muñecas. Hay hermosas muñecas kawaii, yo he visto en tutoriales. Hay hermosas muñecas de porcelana fría. Entonces yo intento darte opciones, ¿ya? Opciones. Me dicen, no, pero Tati, ¿por qué calaveras? ¿Por qué? Porque son opciones. Si tú quisieras hacerte una muñeca así, genial. Pero si no quisieras, no le pongas las calaveras o no le hagas un maquillaje así medio terrorífico. Son opciones que hay y tú si te parece, te gusta la idea, me apoyas, ¿no? Y si no, también apóyame. Bien, acá estoy poniendo, podría ponerle un botoncito, pero yo le estoy poniendo una perlita. ¿Por qué? Porque necesito que el cuello no se doble, ¿ya? También puedo ponerle perlitas ahí o los botoncitos, 2. Pero yo ya no le voy a poner. Bien, ya hemos terminado este video. Ya no falta mucho para terminar nuestra muñeca. Suscríbete, me apoyas un montón. Muchísimas gracias. Sígueme en TikTok, en Facebook, que te voy a dejar el link acá abajo. Y sin nada más que decirte, vamos al siguiente y último video de nuestra serie de muñecas de colección. Nuestra serie de muñecas de porcelana de colección. Vamos al siguiente video.